buenas tardes, jefe, no lo saludé. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Muy bien, acá ansioso por empezar. La oruga más ansiosa están las chicas. Igualmente, que no pararon de quejarse. Qué mal que la pasamos, raro. No nos gusta estar así, estamos transpirando, empieza a haber aromas extraños. Bueno, están las chicas, sí, bueno, todos transpiramos. Están las chicas preparadas para jugar a la oruga y, por supuesto, sus compañeros. Está Pitu, está Bruno, está Molinari, está Gonzalo, todo el verde. Ya quedan pocos participantes. Claro. Chaque, porque si esta semana se va un participante del equipo verde, traspaso. ¿Sí? El lunes comienza la semifinal, tiene que haber cuatro de lado, por lo cual no se salvan. Arranca el equipo verde de su circuito de oruga por tiempo, por supuesto. Esto es Combate. Al suelo. Empieza el circuito de oruga. Ahí viene dando vuelta y girando y girando y girando. Y es con preguntas hoy, ¿eh? Ajá, qué bien, qué bien. Y restan segundos. Si contesta suma, bien, resta, restan vamos a ver. 10. Son tres preguntas. Tienen la posibilidad de restar 30 segundos o de sumar 30 segundos. Así ahí es. Vienen. Pasan por abajo como corresponde. Por ahora lo están logrando de manera correcta el equipo verde, pero por supuesto el equipo rojo está atento ahí a cualquier error que puedan cometer. Ahí vienen, están por llegar a la parte de la pileta. Exactamente, Tiago. Recuerden la oruga que tienen que hablar para arriba, responderla para arriba. Ahí están, están las chicas. Pregunta número uno. ¿Qué colores tiene la bandera de Chile? ¿Blanco, azul y rojo? ¿Negro y amarillo? ¿O blanco y verde? Ah, dice. Correcto. Muy bien. ¿Cuántas cruces tiene la bandera de Ámsterdam? ¿Tres, seis o nueve? Seis. Incorrecto, tres. Pregunta número tres. ¿Qué animal sos dentro del horóscopo chino si naciste en los años 1979, 1991 o 2003? ¿Tigre, cabra o gallo? Cabra. Correcto. Incorrecto, y ahora sí, puede seguir. ¿Dos de tres es así, jefe? Sí, señor. Muy bien, ahora me va a decir entonces cuánto se le resta, cuánto se le suma. Recuerden que... Se van a restar 10 segundos. Claro, porque es 10 segundos por respuesta correcta, claro, y 10 por incorrecta. Ahí va la oruga. Una vez que lleguen al final de la pileta, pueden recién ahí sacarse. La chica tiene que sacarse la oruga, todo el film que tiene. Y ahí está, las ayudan. Después de ahí se viene la campana. Ahí están las dos mujeres del equipo verde. Está Angelina. Está... guarda ahí, guarda, chicos, chicos, chicos. Ahí está. Solo el film. Sale el film y... ¡se va la campana! Campana para el equipo verde, lo hicieron muy pero muy bien Micaela y Evangelina. Y a ver, Tiago, vamos a ver si la repesquita. Bien, vamos a chequear en la replay la tercera pregunta que respondieron las chicas. A ver si fue correcto, porque tengo una duda. A ver, ¿Seis o nueve? Seis. Incorrecto, tres. Pregunta número tres. ¿Qué animal sos dentro del horóscopo chino si naciste en los años 1979, 1991 o 2003? ¿Tigre, cabra o gallo? Cabra. Correcto. Incorrecto, y ahora sí, puede seguir. Por lo tanto, muy bien, jefe. Muy bien, vamos a ver entonces en la replay qué tiempo hizo el equipo verde para descontarle los 10 segundos. Muy bien, ahora sí, vamos a verlo. Ahí estaba, llegando al final. Ahí se viene la campana. Vamos con audio original. Ahí están las dos mujeres del equipo verde. Está Angelina. Está, guarda ahí, guarda, chicos, chicos, chicos. Ahí está. Solo el film. Sale el film y... ¡se va la campana! Muy bien. Jefe. 1 minuto 36 segundos menos 10 segundos. 1 minuto 26 segundos para el equipo verde. Muy bien, minuto 26 entonces para el equipo verde. Pero queda el equipo rojo. Guarda, Nacho Nayar, te lo voy adelantando. Te lo dije y ahí está. Ahora sí, Tiago, ¿qué pasa con el equipo rojo? ¿Y quiénes están dentro de la oruga? Y para empezar está la capitana Virginia Gallardo y Bianca Di Pascuale siendo enfilmadas como corresponde. Y por otro lado, hay algunos participantes del equipo rojo que observaron algo en la pasada del verde. No, quería hacer una consulta, porque en general no nos dejan decir respuesta A, respuesta B, respuesta C, sino que tiene que ser, o sea, la opción. La opción. Dice. Como en la primera edición, eso. Le vamos a dar a ustedes una oportunidad de hacerlo. una sola respuesta pueden decir A, B o C. Se cambia la regla de marcha, no pasa nada. Esa es mi potestad, señor. Yo dije azul, la primera dije. Más allá que dijo Eva, yo lo no dije. No hay discusión, señores, acá. Ya he respondido. Y si el jefe dice que no hay discusión, se termina al instante. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo? ¿Ustedes la pasan mejor que las del verde? Súper. Todo nos divertimos nosotros. O sea, podemos quedarnos acá 20 minutos charlando, no hay problema. Charlando. No sé, podemos pensar, jefe, ¿tiene algún tema? ¿Quiere preguntarle algo a Virginia, a Bianca? ¿Cómo va la convivencia, compadre? No estamos conviviendo, pero bien. ¿Cómo? La última vez que charla... Hola. ¿Cómo va la convivencia con Fede? Fantástico. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí. Muy bien. Una mosca. Estamos hablando con Fede Molinari. Sí, dígame. Tenés tres preguntas. O sea, tenés... Yo no tengo nada. No, nosotros... No, el juego. Tenemos tres preguntas que va a tener el equipo rojo. Sí.
Por cada pregunta bien respondida, se descuentan 10 segundos, ¿así es? Correcto. Sí. Entonces, si respondimos dos, no tienen que ser 10 segundos, son 20 segundos. No, porque respondieron una mal, que se le suman 10, haga la cuenta. Claro. Ah, entonces, si responde mal, se le suman 10 también. Respuesta y no es que se descuente. Si contesta bien, se descuentan 10 segundos. Si contesta mal, se le suman. Por lo cual, bien. Si contesta bien una, son menos 10. Si contesta mal la otra, suman esos 10 de nuevo, queda 0. Si contesta bien de nuevo, quedan menos 10. Gracias, señor Batistuta, por haber interpretado la regla. Gracias. No, de nada, perfecto. Por favor. Última pregunta. ¿Cómo anda, jefe? Está cerrada la oficina de preguntas. Ah, ya me respondió. Es algo personal que tiene el jefe con usted. Bueno, vamos a comenzar, porque si no hay demasiadas preguntas. El gato no tiene preguntas. Vaya. Arranca el equipo rojo. Está Virginia Gallardo, está Bianca y Pascual. Serán las chicas que van a rodar. Está Cristian Hull, capitán del equipo rojo. Está Nacho Nayar, está Federico y está Occhiato. Son los encargados de hacer la fuerza en este circuito. Jefe, ¿el tiempo del verde fue? 1:26. Tendrá que hacer menos que eso el equipo rojo si quiere llevarse este puntito y si quiere ganar el día y si quiere claro, que el verde tiene match domine. Point el equipo rojo. 2-1. Posibilidad de meter al primero verde en placa. Esto es combate. No, de nuevo. Alto, señores, rebobinamos. Sí, hubo dos sin que haya el pip previo, por lo cual no vale. Se ríe Virginia. Es todo con alegría, me encanta, muy bien, ¿eh? Muy buena actitud, sí, está la bien, felicito. Es así, hay que sonreír. Esperen por... A veces pasa, hay errores técnicos. Tienen que hacer pip, pip, pip. ¿Cómo? Va, pip, pip. Arranca el perfecto equipo rojo, esto es combate. Ahora sí, arranca el equipo rojo. Veremos si puede ganar el día. Está en sus manos y no habrá que desempatar. Y por lo que tengo entendido, jefe, es por acá también. Así es, señor, luego le explico, pero es en este mismo circuito. Exacto. De una manera distinta, pero aquí mismo. Muy bien, pasa el equipo rojo por abajo el cilindro. Menos de 1:26 tiene que hacer el equipo rojo. Caen las chicas. Con cuidado. Con cuidado, por favor. Es muy brusco. Es muy brusco el equipo rojo en esta instancia. Y ahí pasa por el cilindro por arriba y se va para la pileta. Ahí viene con todo la oruga. Está el capitán y los tres chicos empujando. Está Bianca y Virginia. Sí, de pie. A ver. Y vienen las preguntas una vez que estén arriba. Pregunta número uno. ¿Quién nació primero? ¿Usain Bolt, Diego Maradona o Carlos Gardel? Para arriba. Gardel. Correcto. Pregunta número 2. ¿Qué superficie tiene la ciudad de Barcelona? ¿102 kilómetros cuadrados, 204 kilómetros cuadrados o 408 kilómetros cuadrados? 202. Incorrecto, 102 kilómetros cuadrados. Pregunta número 3. ¿Cuál será el próximo año bisiesto? ¿En el 2018, en el 2020 o en el 2022? 2020. Correcto. Y es correcto y sigue. Aclaro que porque estaba mirando la tableta, que no tengo la respuesta yo acá, es simplemente las preguntas. Igual, ahí van entonces las chicas. E igual que el equipo verde, se le van a descontar 10 segundos. Muy bien, queda igual, pero a ver quién hace mejor tiempo entonces el circuito. ¿Podrá hacerlo? ¡Ay, está muy cerca! ¿Llega o no llega? Puede definir el día, tiene match point, se saca el fil. Ah, bueno, el fil solo, chicas, por favor. Y van con todo. No pueden salir, pierden tiempo ahí y quiere hacer sonar la campana. Tiene que sacarse el film, vamos. Ay, se saca el film, ay. A ver. ¡Campana para el equipo rojo, jefe! Me parece que hubo problemas para sacar el film. Vamos a ver el tiempo del equipo rojo. Exactamente, vamos a ver el tiempo. A verlo en esta replay. Exactamente, mismo descuento tenía el equipo rojo, era 10 segundos la penalización. Y quiere hacer sonar la campana. Tiene que sacarse el film, vamos. ¡Ay, se saca el film! ¡Ahí está! Llega. A ver. ¡Jefe! 1:44, menos 10 segundos, 1:34, y este juego es para el equipo verde. ¡Juego para el equipo verde!